Compañeras y compañeros trabajadores de la educación, los saludo desde Culiacán, Sinaloa, en esta décima primera visita que hacemos a una entidad federativa. Aprovecho la oportunidad para mandarles un agradecimiento muy especial por esa copiosa participación que tuvieron en la primera jornada de consulta para recoger las inquietudes, los planteamientos, las demandas de ustedes, las maestras, los maestros, los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, y que pudiéramos de una manera democrática integrar este documento que cada año entregamos a la Secretaría de Educación Pública. Ha sido una cruzada histórica gracias a ustedes. Pliego Nacional de Demandas 2019. Con cercanía CENTE 1 a 1. Tu opinión cuenta. Palabra de maestro.